¿Te has dado cuenta? Bellito nunca ha derrotado a ninguno de sus oponentes. La poderosa unión Potara-Bellito ha aparecido pocas veces, pero en momentos de suma importancia para la historia de Dragon Ball, y normalmente como última alternativa regularmente de Goku y Vegeta para enfrentar a poderosos guerreros, en su mayoría fusionados. Goku y Vegeta han utilizado en la historia canónica la fusión Potara para combatir a enemigos también fusionados. El primero fue Super Buu, con Goten, Trunks, Piccolo e incluso Gohan definitivo absorbidos. Super Bellito apareció y este humilló completamente a Super Buu en toda la batalla. Es verdad que Bellito tuvo la oportunidad de acabar con Super Buu en cualquier momento, pero este estaba tan confiado que lo único que hizo en toda la batalla fue jugar con el enemigo. Esto fue un grave error, ya que al no acabar con Super Buu, más tarde sucedería lo que conocimos todos. Como fue la primera vez que Goku y Vegeta experimentaban este grandioso poder, por eso es que estaban tan confiados. Este Bellito más tarde fue comido por Super Buu, entrando al cuerpo de este mismo. Adentro del cuerpo de Super Buu, Goku y Vegeta se separarían. En Dragon Ball Super se dio a conocer que Goku y Vegeta se separaron realmente porque la fusión Potara había llegado a su límite de tiempo, el cual era una hora. Así que esta vez sería la primera vez que Bellito no derrotaría a su enemigo por estar jugando y perder el tiempo en la batalla, por la confianza que tenía. En Dragon Ball Super, la batalla sí fue un poco más igualada, tanto así que Bellito ya no se puso a jugar con su rival en esta ocasión. Fue una batalla más complicada, pero aún así, este superaba con gran diferencia la fusión Zamas todavía, y también Bellito tenía la capacidad de derrotar en cualquier momento a este enemigo, pero otra vez ocurriría lo peor. Al utilizar la fusión Potara, la hora de la fusión, con transformación con Ki Divino, esta disminuiría drásticamente el límite de tiempo en la que la fusión Potara puede permanecer. Esto Goku y Vegeta no lo tomaron en cuenta ya que no se sabía de momento, por lo que la fusión Potara, luego de un Final Kamehameha y al intentar rematar a la fusión Zamas, Bellito terminaría por separarse, ya que ese límite de una hora, al utilizar ahora más energía como en una fase divina, el tiempo se consumió mucho más rápido, por la energía que se utilizó, durando mucho menos tiempo de lo normal ahora, por lo cual Bellito tampoco terminaría por derrotar a su oponente, pero la oportunidad también la tuvo. Sería la segunda ocasión en que Bellito no acabaría con su enemigo, y la tercera ocasión ya es en este mundo alternativo de Dragon Ball Heroes, donde todo puede pasar en este universo alternativo. Bellito puede combinar el Super Saiyajin Blue con el Kaioken, en teoría debería durar mucho menos de lo que duró contra la fusión Zamas, y yo creo que si la pelea se hubiera alargado más, podría haber sucedido. Sin embargo, sería la primera vez en que Bellito no terminaría la fusión por el límite de tiempo, sino que realmente este fue derrotado. Esto ya lo expliqué en el video anterior, así que si no lo has visto, puedes checarlo de una vez para entender todo lo que digo. Pero bueno, esto estuvo todo el tiempo al mismo nivel de Kamba, al menos con su forma normal. Es verdad que tuvo una pequeña chance de derrotar a Kamba, luego del choque de energías de estos dos, donde terminó ganando Bellito, pero Kamba se defendió muy bien. Una vez que Kamba pasó a su forma Osaru, este con un ataque destruiría los pendientes Potaras de Bellito, haciéndolo separar de una forma forzada al derrotarlo completamente y al destruir los pendientes. Por lo que esta sería la tercera ocasión en la que Bellito otra vez no pudo derrotar a su oponente. Las tres veces en la que apareció, Bellito no resolvió el problema, por lo que la fusión Potara-Bellito sí puede ser increíble y muy espectacular cada vez que la vemos, y también es uno de los personajes más poderosos que conocemos en la historia. Sin embargo, es una opción ya completamente inútil de momento, ya que no resuelve los problemas, únicamente yo creo que los ha empeorado, pues de la batalla contra Super Buu. Una vez que se separó Bellito dentro del cuerpo de Super Buu, ¿qué es lo que ocurrió? Apareció Kid Buu más tarde, la versión más peligrosa de este enemigo, tanto así que incluso este destruiría la tierra. La fusión Zamas se necesitó más tarde de la ayuda de Zeno-sama, este acabó con todo el futuro alternativo de Trunks, y luego contra Kamba. Gracias a su pelea con Bellito, este alcanzó su forma Osaru, así que saquen sus propias conclusiones. Las veces que ha aparecido Bellito es porque ha empeorado las cosas más tarde, tanto así que para mí han sido los momentos más dramáticos de la historia de Dragon Ball, esto sin contar la batalla final de Goku y Freezer en Namekusei Saiyajin, ya que ahí sí no tuvo nada que ver. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan al respecto? Si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like,
suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny DiLuffy y nos vemos en un próximo video.